Tapacum, tacatacum, tapacum, tacatacum, tapacum, tacatacum, tapacum, tacatacum. Mi nombre es Tatiana Esfrigoy Ruarte Britos Acevedo. Soy una de las primeras nietas localizadas por abuelos de Plaza de Mayo en el año 1980. Yo tenía 6 años, así que era muy chiquita. Y con los años me fui dando cuenta qué implicaba ser una nieta encontrada por las abuelas de Plaza de Mayo. Y la gente ahí quizás cuando me ve a veces reconoce parte de mi familia en función un poco de la fisonomía. Por ejemplo, de Oscar, dicen que soy igual a mi papá. Y de mamá quizás un poco la forma de ser y la ficción un poco por el teatro y las cosas culturales es como lo que más me siento identificada, ¿no? con ellos. Son las 3 de la mañana, dicen que pena un santito, bajito y oigo que dicen, camínale despacito, ay mamá, camínale despacito. La historia, yo en realidad mis hijas se las transmití de muy chiquitas. Iri tenía 5 años cuando me preguntó por primera vez por qué íbamos tanto a la Plaza de Mayo. Y bueno, justo antes de salir de casa, me acuerdo patente que nos estábamos poniendo las camperas y me dice, mamá, ¿por qué vamos tanto a Plaza de Mayo? Y bueno, ahí me tuve que sacar la campera y explicarle por qué ya algunas cosas sabía, pero bueno, había que como hilvanar un poco todas esas ideas. Creo yo que la figura de Néstor y de Cristina, bueno, el kirchnerismo básicamente, es parte de un proceso también de la sociedad, ¿no? Ellos empezaron a dar como contundencias a las políticas de memoria, verdad y justicia, o sea, poner el cuerpo de verdad y poder esas políticas transformarlas en una herramienta para que la sociedad pueda primero reconocerse en ese genocidio y después poder resarcir algo de lo que había sucedido, ¿no? Bueno, si tenés dudas sobre tu identidad, te podés comunicar con Abuelas de Plaza de Mayo. Si naciste entre el 76 y el 81 y no tenés datos sobre tus orígenes, te podés acercar a Abuelas y a la CONADI. Actualmente se abrió un programa en función de la búsqueda de identidad que está abierto a la comunidad, más allá de los casos de abuelas, y esto es algo actual, reciente, y que también va a permitir localizar a familias biológicas que estén buscando a familiares. Mi sueño me dice no vayas, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo poco.